en Cantorrey, en Río Sullana, y nuevamente se ha vuelto a salir el desagüe. Una vez más, los vecinos de San Juan del Lurigancho, el distrito de Los Aniegos, se ven afectados por el colapso de otra tubería de agua. A la altura de la cuadra 34 de la avenida Los Ciruelos, en la segunda etapa de Cantorrey, en San Juan del Lurigancho, esta tubería que vemos ahora colapsó y terminó por destrozar parte de la vía y además generó el aniego que ha afectado a toda la manzana. Miren ustedes cómo ha quedado levantada la pista, y esto en cualquier momento puede colapsar. Miren, miren el desnivel que hay. Acá se ve la tubería que colapsó y desde este punto habría comenzado a salir el agua. Los vecinos nos cuentan que la presión del líquido, del agua, terminó por destrozar toda esta zona y el agua sale desde acá y comienza a fluir hacia las siguientes cuadras. Todo está empozado, se va a entrar en mi casa. Cerca a la medianoche, el agua ingresó a varias viviendas. Anecdóticamente, las calles afectadas llevan por nombre Río Tigre, Río Chancay y Río Sullana. Los vecinos no durmieron toda la noche tratando de evitar que el agua ingrese a sus viviendas. Uno a las 2:30 de la noche, ¿qué vas a pensar en mascarilla? ¿Qué vas a pensar en que va a hacer frío? Nada, te metes de frente, nada más sales así con tu chor y te metes a sacar el buzón, pues. Ellos acordaron que lo primero que tenían que hacer frente a un aniego era destapar el buzón. Y es que, como sabemos, no es la primera vez que pasan por esto. Yo que vivo 28 años. ¿Y cuántas veces en esos 28 años habrá visto? Ya, una vez por año, por lo menos. Okay. Este es ya como la sexta vez que se llena, y se llena hasta arriba. El problema lleva años frente a lo que a todas luces parece una inoperante gestión de las autoridades. Ya hará 2, 3 años, el alcalde de acá de San Juan del Lurigancho vino, que voy a ayudarles, le voy a hacer un rompemuelle hasta el día de hoy. Entonces imagínense, lo perjudicado todos los años somos nosotros. Según los innumerables comunicados emitidos por el municipio de San Juan del Lurigancho, cada vez que ocurre un aniego, SEDAPAL es el encargado de responder ante estas situaciones. ¿Cómo responde el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, con otro comunicado? Se procederá con la limpieza y desinfección de los dos predios afectados y, de ser necesario, se activará el seguro para resarcir los daños. Estas pistas son nuevas. Cada vez que se revienta, se maltrata la pista, se va carcomiendo, entonces... Y no hay apoyo de ningún lado, ni de la municipalidad. SEDAPAL viene, una vez que succiona el agua, ahí quedan. En la avenida Malecón Checa se reportó también otro aniego que generó gran congestión vehicular. En el 2019, más de 2.000 familias resultaron afectadas por el aniego en la urbanización Los Jardines. ¿Cómo está la zona 2 años después? Con obras inconclusas, calles cerradas, olores fétidos. Y por otro lado, con ingenieros bailarines, situación que termina por indignar a los vecinos.